Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook y en todas las redes sociales. Espero que estén muy bien. Feliz martes, como siempre, aquí su amigo, su reportero Mario Guevara, comunidad. Y pues quiero comentarles en mi crónica de hoy, tiene que ver con este tipo de historias tan polémicas, este tipo de historias que le dan vuelta al país, que revolucionan. Casos fuertes, sonados, y todo el que tiene redes sociales, todo el que tiene acceso a la tecnología o noticiero en sus casas, seguramente vio la historia de Ever, este muchacho mexicano de Carolina del Norte, que llegó a su graduación luciendo, exhibiendo con su atuendo de una bandera mexicana. Este muchacho, pues patriota, ¿no? Entre comillas, vamos a ponerle así, que quiso mostrar al mundo entero, a todos los presentes, que él era mexicano y que se sentía orgulloso de sus raíces. Pues resulta ser que este muchacho, ¿verdad? La directora de apellido Krug se hizo muy famosa porque ella le negó el privilegio de graduarse en ese momento a él, no le dijo que no le iba a dar su diploma porque había roto los protocolos de vestimenta. Y resulta ser que este muchacho pues armó un gran escándalo, los videos se hicieron virales, todos los medios de comunicación salieron a la luz, que racismo, que un ataque, que discriminación, etcétera. La directora comenzó a recibir amenazas, le mandaban emails, llamadas y todo a la escuela. Decían incluso que los iban a ir a disparar a la escuela por haber hecho ese acto. Perdón, se me cayó el teléfono. Pero les decía yo que habían ido a amenazar a la directora por haber hecho esa decisión. Y les comento que el joven, ¿verdad? Se hicieron conferencias de prensa, se armaron un gran escándalo por este tema. Al final, ayer mismo el joven salió con su diploma. Él se reunió a puerta cerrada con la directora, ella accedió a darle su diploma. Y es muy importante reconocer algo, ¿verdad? El hecho que él le haya dado ya su diploma no quiere decir que él no cometió ningún error. Les voy a comentar mi criterio personal. El patriotismo es bueno tenerlo en el corazón, en las venas, en la sangre, pero eso es íntimo, o sea, no podemos andar por doquier ahí queriendo que, sobre todo en una tierra extranjera, aunque no nos guste, Estados Unidos no es nuestra tierra, ¿vale? Algunos que son ciudadanos sí, obviamente, pero en nuestro caso somos extranjeros. Entonces, pues ¿para qué, no? A menos que uno vaya, por ejemplo, el sábado, voy a ir a trabajar, mejor dicho, a cubrir el partido de la selección del Tri, y ahí voy a ver seguramente los colores típicos verde, con las franjas, etcétera, las banderas, etcétera. O sea, perfecto, viene el septiembre, se va a celebrar la independencia, seguramente van a haber banderas, excelente, porque son las ocasiones perfectas para lucir el patriotismo, para mostrar las banderas, los colores, pintarse la cara, hacer lo que uno quiera, porque son las ocasiones perfectas. Pero para un acto de graduación, que es una actividad solemne, formal, donde hay códigos de vestimenta, se le exige a las señoritas no ir muy provocativas, se le exige a los jóvenes no sobrepasarse, no van a ir mostrando sus axilas, etcétera. O sea, ¿por qué razón alguien viene y quiere hacer lo que le da la gana, ¿no? Y llega con su bandera ahí diciendo, imponiéndose. Imagínate que en adelante hay gente de todo el mundo. Imagínate que en adelante empezar a llegar gente con todo el mundo con sus banderas. Parecería un, básicamente parecería un desfile de Miss Universo ahí, ¿no? Todo el mundo con sus banderas. O sea, realmente hay que tener un poquito de sentido común. Así que el que al joven le han dado el diploma no quiere decir que no cometió un error, una falla. Ahora, no es un delito tampoco, no es un crimen. O sea, no hay que hacer por qué tanto escándalo, pero hay algo que a la directora la han atacado, la han criticado, le dicen racista, le dicen de todo. La gente realmente no la conoce. Hay gente que es buena para atacar y criticar sin conocer a otros. Mira, la directora, esta señora, esta dama, para los que no saben, hace un par de años, una estudiante mexicana, Carla. Carla, su mamá estaba muriendo de cáncer. Le habían dicho que tenía semanas de vida. Y Carla se graduaba también, justamente ocurrió en junio del 2019, hace 2 años, antes de la pandemia. Carla, ¿sabe qué hizo la maestra, la directora Krug, la misma señora, que ahora la atacan de racista? Esta misma señora le hizo a Carla su graduación especial a ella en la clínica al lado del lecho de muerte de su mamá. Le hizo su graduación, la mamá lloró, la mamá abrazó a su hija. Al siguiente día la mamá murió. Ellos eran mexicanos también, la señora es mexicana, era mexicana, la hija todavía vive en Carolina del Norte. La mamá murió y le hicieron un acto muy lindo. La señora pensó que no viviría para ver a su hija graduada y lo vio en su camita, en su camilla, donde estaba en ese hospital, muriendo de cáncer. Y ahí nadie habló de eso, porque un gesto noble, no era polémico, no era controversial, nadie le importó.
Ahí a nadie le importó realmente. Solo un canal local, Fox, lo publicó y ya no hay más nada. Nadie habló de este gesto noble que tuvo con una familia mexicana la directora. Después de eso, me han informado cómo esta maestra emitió misivas para decirle al gobierno federal que había estudiantes que estaban mal porque su papá estaba en proceso de deportación. Yo le aseguro que a lo mejor varios de ellos, si es que no la mayoría, eran mexicanos. Entonces, ¿por qué no se habla de esto? ¿Por qué solamente aprovechan una decisión de una directora, de un docente, para cuando ella dice, ¿saben qué? No estoy de acuerdo con cómo viene vestido, te niego este derecho, hoy vamos a arreglar esto mañana o después. Y ya, racista, odiosa, son complejos, para mí son complejos. O sea, un complejo en el que se ha sumado aquí que ahora pues todo lo que hacen en mi contra como que es ataque racial. Mentira, señores, no necesariamente, hay códigos, hay reglas. Mira, yo les voy a confesar, yo odio las mascarillas, yo las detesto, me aburren, me cansan, me fastidian. Y allá en Puerto Rico, en mi viaje donde fui, en todos lados exigen la mascarilla. ¡Ay, qué tortura!, ¿no? Aquí, gracias a Dios, ya en la mayoría de lugares ya no las exigen. Entonces ya ando más libertad. Por ejemplo, está mi iglesia. En mi iglesia, yo ya soy vacunado. Además, ya tuve el COVID el año pasado. Fui de los primeros en tenerlo. Ya estoy vacunado con las dos dosis. Entonces, realmente, en teoría, yo estoy protegido, ¿no? Ok, en teoría. Pero en la iglesia donde yo voy, la regla es que tiene que andar mascarilla. Entonces, aunque el gobernador de Georgia ha dicho que ya no más mascarillas, que cada quien hace lo que le da la gana, ahí la iglesia tiene sus propias reglas. Yo debo respetar las reglas. Si no me gusta, me voy de ahí, punto. Pero como me gusta, estoy ahí, tengo que aceptarlas. Allá ando con mi mascarilla las dos horas. Entonces, lo mismo aplica. Cada institución, cada escuela, cada empresa, cada organización, cada agrupación tiene sus propias reglas. Tenemos que aceptarlas. No podemos hacer lo que nos dé la gana. Fíjense que aquí en Atlanta, justamente hace un par de semanas, un muchacho rapero, 18 añitos, pero muy pudiente, rico el muchacho. A la hora de su graduación, él no llevaba bandera a Estados Unidos ni nada, correcto. Pero a la hora de su graduación sacó un fajo de billetes y tiró $10,000, repartió ahí, los tiró. Se armó un caos, la gente se tiró encima y todo. Entonces, ¿qué? Intervino la policía y lo arrestaron por conducta desordenada, por armar un alboroto. ¿Es justo? Claro que sí. Él dice que su intención no era causar el alboroto, sino repartir amor entre los asistentes. Pero él violó las reglas, los códigos de conducta. Tú no puedes llegar a una graduación armando un desmadre, un relajo, ¿no? Tú no puedes hacer eso. Pero este muchacho ha tenido a su poder, ha tenido a su dinero y todo. Este muchacho viene a hacer la gracia de ir a tirar dinero. Lo arrestaron. Claro, ya salió y arregló su bronca, ¿verdad? Pero ya tiene su diploma también. Pero es un ejemplo, ¿no? Cómo las reglas son así. Ahora va a decir el que por racista porque es negro, de la raza negra. No, señores. No hay racismo. Hay códigos de conducta que hay que respetar. Simple y sencillamente que a veces, como venimos acostumbrados a que todo es complejo, a que todo nos hace sufrir, a que todo nos lastima, ¿verdad? Así es que bueno, mi gente, soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Me gustaría conocer sus opiniones, a favor o en contra. Déjame